Todos creían que iban a tanquear, pero faltan casi dos semanas para el final de la temporada regular y están tan cerca de clasificarse a los playoffs como el último campeón de la NBA. En gran parte porque tienen a Jay Gilbius Alexander. Quédate que te cuento por qué la estrella de Oklahoma City Thunder es tan especial. <laughs> Amigos, para ustedes, ¿cuál es el mejor base de la temporada? Dentro de unas pocas semanas se terminará esta edición de la regular season de la NBA y los encargados deberán votar quienes se quedan con los premios y quienes integran los mejores quintetos. Y entre los guardias del primer quinteto aparecen los nombres de siempre o los que han surgido en estos últimos años. Luca Doncic, que creo que es una fija, Stephen Curry, Damian Lillard, Ja Morant, Donovan Mitchell debería aparecer de Aaron Fox. Sin ningún tipo de dudas, pero creo que si su franquicia termina clasificándose a los playoffs de forma directa, hay un jugador en particular que merece entrar en esa alineación y que podría decirse que hasta compite por el catálogo previamente mencionado, el del mejor base de la temporada. Estoy hablando de Jay Gillius Alexander, el canadiense de Oklahoma City Thunder, que cuando absolutamente nadie lo esperaba tras la lesión de Chet Holmgren, está liderando a su franquicia en la lucha por un lugar en la instancia decisiva y lo está haciendo. Con actuaciones realmente asombrosas. Veamos. Pero antes, amigos, ya saben, si les gusta lo que hago, no se olviden de suscribirse al canal si todavía no lo hicieron. Faltan muy pocos suscriptores para que lleguemos a los 180 mil Dejen su like, así YouTube recomienda este video. Y síganme en Instagram si quieren. Que ahí también estoy subiendo contenido sobre la NBA. Hay ah, para los que me comentaron en el video de ayer que el audio se escuchaba medio mal, es que estaba probando una inteligencia artificial que te evita los audios, así que ya cambiamos, volvimos. A lo de siempre, supongo que este se va a escuchar mejor. Lo primero que quiero mencionar es que, a pesar de que Jay es la figura principal y que en este video en particular me centraré en él, OKC es un equipo muy interesante en términos generales. Hay muchos puntos fuertes más allá del canadiense y, a diferencia de lo que algunos creen, compiten cada noche. Si todavía no vieron ningún partido de esta franquicia porque creen que se dedica a tanquear para conseguir picks, háganse un favor y miren al menos uno. Porque además podrán disfrutar del talento de Gilius Alexander, un joven que que con 24 años ha irrumpido en la consideración de los mejores de la competencia. Ya ni siquiera hablo de aquellos menores de 25, ¿no? El nivel de Jay es tan alto que al igual que Doncic o Jason Tatum debe ser colocado en la lista general de los mejores. Vale aclarar que todavía no ha hecho algo que ellos hicieron, que es demostrarlo en los playoffs. Pero ¿por qué es tan bueno? Porque combina casi todo lo que un guardia necesita para dominar en la actualidad. Sus promedios son una verdadera locura: 31,4 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias y media. Casi dos robos, un bloqueo, 51% de acierto en lanzamientos de campo, 35% en triples y 90% en libres. Si mantiene esta cifra, se convertirá en el cuarto jugador en la historia en promediar al menos 30 puntos, 5 asistencias, un robo y un bloqueo en una campaña. ¿Qué tan sorprendente es esto? Bueno, para entenderlo, basta con decir que los otros tres son Michael Jordan, LeBron James y Dwayne Wade. Comencemos por el costado ofensivo. Lo que más resalta a la hora de analizar al nacido en Toronto es la explosión anotadora que ha transitado de una temporada a la otra pasó de 24,5 puntos a 31,4 cuarta marca más alta de toda la competencia son casi 7 unidades una cifra altísima pero que ya hemos visto en el caso de otros deportistas sin embargo lo del jugador del Thunder es todavía más valioso porque lo ha hecho aumentando su efectividad notablemente del 45 al 51% y lanzando apenas un tiro y medio más se preguntarán si lanza solamente un poquito más que antes cómo es que aumentó su promedio en 7 puntos Puntos, y algunos pensarán lógicamente que está intentando muchos más triples. No, de hecho redujo sus lanzamientos desde la larga distancia a la mitad. La razón por la que Gilvius Alexander ha inflado tanto su volumen anotador y es tan difícil de defender es que ha encontrado la vía de anotación que hermana al 99% de los grandes anotadores de la historia de la NBA: los tiros libres. jay ha pasado de intentar 7.2 a 10.8, la cuarta mayor cantidad de la NBA, y aumentó su acierto en casi 10 puntos por ciento. De 81 a 90,4%. 9,7 puntos de los 31,4 que el canadiense promedia llegan desde la línea de libres, sin más de un 30%. Ya los estoy escuchando. Es un fraude, le regalan los puntos, bla, bla, bla. No, nada de eso. El point guard se ha vuelto mucho más agresivo a la hora de atacar el aro. Es el jugador con más drives de toda la liga y el que más puntos genera a partir de esas situaciones. Su acierto en el área restrictiva es el segundo más alto entre los guardias que intentan al menos 6 tiros por partido en esa zona. Su combinación entre efectividad y volumen en la pintura también es muy alta, por lo que el simple hecho de ir hacia adentro somete a las defensas a una presión brutal, provocando casi obligatoriamente muchas faltas. Porque a eso hay que sumarle que Gilius Alexander es muy físico y que además crea 14 puntos a través de sus asistencias y una penetración puede terminar en definición cerca del aro, en mid range, en un pase al corte o en un latigazo hacia afuera para conectar al tiradores. Son demasiadas amenazas que obligan a los defensores a reaccionar rápido, lo que instintivamente los pone en ese contexto de utilizar el full como un freno. Decía que tiene casi todo y no todo lo que un guardia necesita para dominar en la NBA actual, porque aún no ha podido consolidar su tiro exterior. Completó una campaña de 40% de acierto en 2021, pero cayó el 30% al año siguiente. Ha mejorado considerablemente este curso, con un 35%, pero menos intentos. No creo que se trate de una cuestión de Falta de capacidades. Me parece que todavía está buscando ese equilibrio perfecto entre volumen y eficiencia. Cuando lo logre, adiós. Pero si Jay fuera unidimensional, no estaríamos hablando tanto de él. Hay algo en lo que es superior a Doncic, a Morant y a casi todos los bases estrellas de su camada. La defensa. Su físico le permite dominar en ese apartado, molestar a todos los generadores ofensivos rivales y no sufrir cuando lo llevan a la pintura. Ahora mismo es uno de los cinco jugadores con mejor promedio de robos y el segundo con mejor promedio de deflection. Que es una estadística que mide las veces en las que un deportista interfiere con una pelota rival pero no logra completar la recuperación. Al mismo tiempo es el líder en bloqueos de toda la NBA entre los guardias y baja el porcentaje de acierto de sus defendidos en todas las zonas, siendo uno de los perimetrales que más tiros contesta por partido. Este muchacho todavía tiene mucho potencial de mejora para explotar en el costado defensivo. Así que estén atentos. Estamos ante el surgimiento de una superestrella de la liga, un joven que está llamado a dominar... Junto con otros de su calibre durante los próximos 10 años, que lo hará en Oklahoma City, un lugar al que llegó vía traspaso y en el que se siente cómodo y listo para liderar. Y que, aunque muchos piensen lo contrario, puede ofrecerle las herramientas como para hacerlo en un escenario competitivo. Quizás no clasifiquen a los playoffs en esta misma temporada, pero no tengan dudas de que ya no se los tratará como un equipo de tanking. Si llegaron hasta acá no se olviden de seguirme en las redes sociales Twitter, Instagram, TikTok, me buscan como Leo Carnanza 99. Recuerden que tengo un podcast de NBA se llama Up and Under es con Alejandro Gaitán subimos episodios todas las semanas donde lo pueden escuchar bueno en Spotify, en Apple Podcast o en cualquier plataforma de streaming de audio que usen. Dejo el link acá abajo en la descripción. Amigos gracias por ver el video y nos encontramos en la próxima.